Dioses griegos, poderosos seres de gran fuerza y dones, pero al mismo tiempo con cualidades humanas como el amor, el odio, la alegría y la tristeza. El día de hoy hablaremos acerca del dios más aguerrido de todos, aquel que apoyó guerras, aquel que redujo a cenizas a sus enemigos y que ayudó a más de uno a ganar batallas otorgándoles gracia y consentimiento. Él es conocido como el odioso. Él es la maldición de los humanos. Él es el asesino de hombres. Y yo soy el documentalista. Y esto es Ares, el dios de la guerra. Ares es uno de los dioses más populares del panteón griego. También es una de las primeras deidades documentadas, conocido por textos mucho más antiguos que la Ilíada. Esta deidad es conocida principalmente como un dios de la guerra que se creía que ayudaba a los soldados en el campo de batalla. Miles de cascos desenterrados en las tierras dominadas por los antiguos griegos pertenecían a hombres que seguían su culto. Sin embargo, parece que Ares fue llamado no solo para la guerra, sino también para ayudar a los individuos en sus batallas personales. Además, se creía que era el padre de las famosas mujeres luchadoras conocidas como las Amazonas. Y su hija Hipólita fue una reina amazónica. Ares suele representarse como un hombre con impresionante armadura, fuerte y varonil. A menudo lleva consigo un escudo y una lanza. Sin embargo, también hay ejemplos de obras de arte en las que aparece en un carro tirado por caballos que respiran fuego. Ares debe haber sido una deidad muy importante cuando Homero creó la famosa Ilíada, Odisea y otros textos. Aunque al principio no parezca ser el mejor candidato para una deidad popular, su temperamento inestable y su personalidad agresiva fueron vistos una vez con admiración y orgullo. No obstante, y a diferencia de los guerreros, la gente común le tenía miedo. Pero también era un sentimiento conectado con un profundo respeto. Era a él a quien sus seguidores buscaban como apoyo durante las batallas más aterradoras y difíciles. El ejército que era cuidado por Ares podía ser una máquina irrompible y se pensaba que siempre saldría victorioso de sus batallas. Ares apareció en los escritos de Hesíodo como un contraste con Atenea. Él creía que Ares era brutal e inspiraba a los soldados a acciones sangrientas y brutales. Atenea, por otro lado, era aparentemente responsable de la estrategia y el sigilo. Para muchos, Ares fue el peor de los dioses griegos. Pero antes de juzgarlo, es necesario recordar el romance entre el dios de la guerra y la diosa del amor, Afrodita.
A veces esta relación se describe como similar al concepto del yin y el yang. Ares es a menudo representado con sus hijos con Afrodita, Phobos, que significa miedo, y Deimos, terror, junto con Eris, que significa lucha. Ares era uno de los hijos de Hera y Zeus y su poder era bien conocido. También puede haber sido un ícono de un hombre atractivo en la antigua Grecia porque tuvo unos cuantos hijos con diferentes mujeres. Sus atributos principales eran el coraje y la fuerza en la guerra, pero su belleza le dio aún más popularidad. Por ejemplo, Afrodita estaba casada con Hefesto cuando se enamoró de Ares. El suyo fue un romance loco y causó que Ares fuera desterrado del Monte Olimpo y castigado. Además de tener debilidad por las mujeres, Ares también era visto como un protector de las mujeres maltratadas. Por ejemplo, asesinó a Alirrotios, hijo de Poseidón, que violó a su hija Alquipe. A partir de esta historia hay algunas sugerencias de que las mujeres pueden haberle pedido que castigara a los hombres que las trataban mal. Ares se presenta como una personalidad muy radical y un individuo que hizo las cosas de manera muy objetiva. Fue admirado por los famosos guerreros espartanos. Uno de los mitos más populares sobre Hades cuenta de su lucha con Hércules. Tuvo que ser una historia muy inspiradora para los guerreros, cuya forma de vida restrictiva los convirtió en un ejército extremadamente peligroso. También apareció en la Ilíada de Homero. En esto, apoya a los troyanos. En algunos momentos lucha mano a mano con Héctor, pero la trama muestra a los competidores de los troyanos de una forma más positiva. Así que Ares es llamado el odioso, la maldición de la humanidad y el asesino de hombres. Homero lo describió como un dios débil que fue golpeado por Atenea. Según el antiguo escritor, la diosa apoyaba a los aqueanos y lo noqueaba con una gran roca. Cuando fue herido durante una pelea con Diomedes, quien fue apoyado por Atenea. Hoy en día, Ares es una de las deidades antiguas más populares. Aparece en muchas películas, libros y obras de arte relacionadas con la historia antigua. Durante el Renacimiento, fue también un motivo muy popular en las obras de arte. Su símbolo se convirtieron en la lanza y el casco, y a menudo se le representaba con un perro. Con el tiempo, fue destronado por el dios romano Marte, que se convirtió en la deidad icónica de las obras neoclásicas. Yo soy el documentalista. Y esto fue Ares, el dios de la guerra.